Si llevas tiempo trabajando con Gradle, sabrás que crear los scripts con Groovy es bastante infernal. Desde siempre, Gradle ha utilizado el lenguaje de Groovy para definir sus scripts. Pero desde la aparición de Kotlin, muchas cosas han cambiado en el mundo del desarrollo y Gradle tampoco se ha quedado atrás. Si llevas tiempo trabajando con Gradle, sabrás que crear los scripts con Groovy es bastante infernal. Al ser un lenguaje dinámico, el autocompletado prácticamente no nos ayuda en nada y además podemos hacer cualquier cosa y no veremos hasta en tiempo de compilación si aquello nos está funcionando o no. La ventaja de Kotlin es que es un lenguaje estático, pero que tiene una similitud muy grande con respecto a los lenguajes dinámicos. En el sentido de que el compilador, por ejemplo, es capaz de detectar el tipo y no lo tenemos que asignar de forma manual. Y muchos pequeños detalles que hacen que Kotlin sea un lenguaje muy compacto, pero que a la vez sea estático y por tanto el compilador nos ayude en todo el proceso y el autocompletado también sea mucho más potente. Si quieres aprender sobre estos temas de Kotlin, te dejo aquí en la descripción un training gratuito donde podrás empezar desde cero. En Gradle en realidad usamos una pequeña variante de Kotlin que se llama Kotlin DSL, pero que a efectos prácticos va a ser equivalente a utilizar el Kotlin que ya conocemos para nuestro día a día. Es verdad que Kotlin DSL lleva tiempo integrado dentro de Gradle, pero la realidad es que las herramientas no acompañaban para nada y cuando intentábamos utilizarlo no nos surgían más que problemas porque teníamos un montón de errores en tiempo de compilación, porque el autocompletado funcionaba súper lento y muchas veces era muy impreciso y eso ha hecho que la adopción no haya sido tan grande como habría cabido esperar. Pero desde Android Studio 4.0 las cosas han cambiado. Entre todas las novedades que ha habido en esta edición, que te dejo aquí un vídeo por si quieres verlas todas, una de las más interesantes es que Kotlin DSL ahora está totalmente integrado en el entorno de desarrollo y por tanto, en teoría, es mucho más sencillo utilizarlo en nuestro día a día. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es ponerlo a prueba y ver si en realidad es tan fácil de usar como lo pinta. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto desde cero y convertir esos ficheros Gradle a la variante en Kotlin. Y con esto ya nos damos de bruces con el primer problema, porque no hay ninguna forma de crear un proyecto que utilice los ficheros con Kotlin DSL directamente. Tenemos que crearlos con Groovy y luego hacer la conversión. Y vas a ver que la conversión no es nada fácil. Así que vamos a irnos al código y te enseño cómo hacerlo. Lo que estamos viendo aquí es el típico proyecto creado en Kotlin desde cero, donde tenemos una actividad vacía a partir de la cual podríamos empezar a crear nuestro proyecto. Pero con esto ya vamos a ver que tenemos una serie de archivos creados. En particular, los de Gradle sería el build.gradle principal, el build.gradle del application, el del módulo, y por último el settings.gradle. Estos son los tres ficheros que vamos a querer convertir a Kotlin DSL. Y aquí nos llega el segundo problema, y es que no tenemos forma de convertirlos automáticamente, así que lo vamos a tener que hacer a mano. Para ello vamos a seguir una serie de pasos que nos van a simplificar la tarea. El paso número uno va a consistir en modificar los ficheros actualmente que tenemos en Groovy para que se parezcan lo más posible al lenguaje Kotlin, de tal forma que cuando realmente acabemos haciendo la conversión, el número de cambios que tengamos que hacer sea menor y tengamos menos errores en tiempo de compilación. Así que vamos a ir haciéndolo paso a paso. El primer punto que vamos a hacer es adaptar estos ficheros como hablábamos, así que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es convertir este tipo de expresiones. Si te fijas, aquí hay una llamada a algo con un argumento, pero no sabemos si esto es una función y por tanto esto tendría que ir entre paréntesis, o por el contrario es una property y lo tenemos que hacer con un igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar todo a formato función y luego, cuando pasemos a Kotlin DSL, ya empezaremos a tener errores un poco más específicos para saber cómo solucionarlo. Así que lo primero que vamos a hacer es toda esa conversión. Lo que haríamos sería coger esto y ponerlo entre paréntesis para tener una llamada a una función. Voy a acelerar el vídeo mientras hago el resto para no aburrirte con el proceso, pero sería el mismo para todo lo demás. Lo mismo que hemos hecho aquí lo haríamos en el build.gradle de la application. Aquí hay muchos más, si te fijas hay un montón de posibles funciones o properties, así que vamos a ello. Y por último nos quedaría el settings.gradle, que es muy sencillo, simplemente entre paréntesis. Yo en tu caso te recomiendo que vayas uno a uno en vez de hacerlo todo de golpe como lo estoy haciendo yo, porque así tendrás menos errores una vez que vayas haciendo la conversión
pero yo por ir un poco más fluido lo voy a hacer todo seguido. En un mismo proyecto puedes mezclar archivos Groovy con archivos de Colding DSL, así que no hay problema en tener unos convertidos y los otros no. Y lo dicho, no importa que ahora mismo no estén perfectos, cuando hagamos la conversión a ficheros de Colding DSL ya nos aparecerán los errores y podremos hacerlo de forma más sencilla. De momento vamos a sincronizar aquí para asegurarnos de que todo sigue funcionando. Vale, todo está correcto. El segundo cambio que hay que hacer aquí en este paso 1 es sustituir las comillas simples por comillas dobles, porque en Groovy sí que podemos utilizar independientemente comillas simples y dobles, pero en Colding DSL no tenemos esa opción, así que vamos a sustituirlas. Le damos aquí a reemplazar, reemplazamos las comillas simples por dobles, replace all. En este build.gradle no nos queda ninguna comilla simple y en el settings.gradle hacemos lo mismo, replace all. Vale, ya lo tenemos. El paso número 2 sería convertir las llamadas de los plugins al nuevo formato, ya que en Colding va a ser mucho más sencillo de utilizar. Así que vamos a hacerlo. Si bien aquí en el build.gradle tenemos las llamadas a la forma antigua de generar los plugins, voy a quitar este porque no lo vamos a utilizar, solo por simplificar. Hay otra nueva opción que es hacer plugins y añadir aquí el identificador del plugin, en nuestro caso com Android Application, y el identificador de Colding, que sería Colding Android. Esta estructura es exactamente igual que la que necesitamos en Colding, así que así nos ahorramos ese error que nos va a dar más adelante. Sincronizamos para ver que todo sigue funcionando y pasaríamos al tercer paso. En este tercer paso lo que vamos a hacer es renombrar los ficheros. Por ejemplo, el build.gradle se va a llamar build.gradle.kts. Esto le da información a Gradle para decirle que estamos utilizando Colding DSL en vez de utilizar Groovy. Así que vamos a verlo. Nos vamos a cada uno de los ficheros, por ejemplo este, y le damos a refactor rename y le ponemos build.gradle.kts. Hacemos el refactor, hacemos lo mismo con settings.gradle, refactor rename, settings.gradle.kts. Y nuevamente hacemos lo mismo con el build.gradle de la application. Le damos a refactor rename.kts también. Con esto ya lo tendríamos actualizado y ya van a empezar a darnos muchos errores de compilación. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos los errores de aquí para que nos empiece a compilar y luego iremos sustituyendo estas cosas que vamos a cambiar. Por ejemplo, las versiones, como no sé qué hacen de la misma manera, las voy a quitar. Voy a añadir el número directamente aquí. Y también lo voy a hacer en el application, aquí. Y de momento, lo que voy a hacer en el build.gradle principal es ponerlo comentado. Lo siguiente es esta tarea que también la vamos a comentar. En este punto ya sería interesante solucionar estos problemas, porque algunos de los que hemos puesto aquí como funciones en realidad son properties. Aquí nos va a ayudar un poco esta parte. Voy a comentar esta línea también, luego veremos cómo se cambia y vamos a ir solucionando el resto. El primer problema que tenemos es aquí, que nos dice que no hay ninguna función que se llame así. Cuando nos diga eso es porque estamos ante una property en lugar de ante una función. Vamos a ir resolviéndolas todas y con el version code nos pasa lo mismo. Por ejemplo, también nos pasa con el version name y con el test instrumentation runner, que estos son properties en lugar de funciones. Aquí en los build types tenemos otro problema y este va a ser el paso 4. Así que en el paso 4 lo que vamos a hacer es convertir la forma en la que configuramos los build types, que es un poco diferente a la que utilizábamos en Groovy, así que vamos a ver cómo se hace. Viniéndonos aquí a los build types, en vez de escribirlo de esta forma, lo vamos a escribir de la siguiente. Haremos getByName, luego le pasamos el nombre del build types que queremos y el minifyEnable se convierte en una property que se llama isMinifyEnable y la pondríamos a false. El ProGuardFiles es exactamente igual, así que esa no habría que cambiarla. Nos quitamos esta parte de aquí. Esta parte de los build types ya debería estar solucionada. Y todo hasta este punto ya nos compila perfectamente. Si te fijas aquí, la compilación ha sido exitosa y ya no tenemos errores. Pero nos hemos dejado algunas cosas por el camino. La primera es que si utilizamos la carpeta libs, esto va a cambiar un poco. En vez de tener esta línea, vamos a tener una línea como esta. Tenemos un implementation con un file tree que luego abre un bloque de código en el que le podemos incluir el listado de librerías que vamos a utilizar. Esto hay que aprenderse un poco de memoria porque es un poco diferente, pero es la forma de hacerlo en Colding DSL. El siguiente paso que nos hemos dejado por el camino es cómo configurar las variables.
En Cold IndexL hay muchas maneras, pero casi todas son muy tediosas. Así que al final lo que se suele hacer es utilizar el build source. El build source es una carpeta que se ejecuta en tiempo de compilación y que va a generar el código que tengamos ahí dentro antes de seguir compilando. Por tanto, podemos añadir todas las clases que necesitemos para luego utilizarlas en los build.grado. Para generar el módulo de build source nos crearemos aquí una carpeta que la vamos a llamar build.src y luego dentro, a su vez, vamos a crear una serie de directorios que va a ser source, main y kotlin. Y aquí nos podemos crear el fichero ya con el código que necesitemos. Pero para ello, antes nos tenemos que crear otro fichero aquí, que va a ser el build.gradle, y que tiene esta pinta. Como plugins va a utilizar Cold IndexL y repositorios Maven Central por si tiene que cargar alguna dependencia. Con esto ya nos vamos a poder ir aquí. Si te fijas, ya detecta esto como un módulo y podemos añadir aquí los archivos que necesitemos. Yo me voy a crear un object que se va a llamar versions y dentro del object le voy a añadir la colding version. Podemos llamarlo colding a secas, ya que sabemos que esto es versions, pues versions.colding, y tendríamos 1.3.72. Esto es una variable, así que const val. Y lo bueno es que ahora podemos utilizar este objeto directamente en los build.gradle. Me puedo venir aquí y decirle que en vez de utilizar esto directamente, utilice $versions.colding. Esto tendría que ir entre llaves. Y lo mismo podemos hacer en el build.gradle de la application. Venirnos aquí y decirle que esto es $versions.colding. Y aquí podríamos añadir todas las versiones que necesitemos para nuestro proyecto. Si sincronizamos esto, debería seguir funcionando sin problema. Y ya lo único que nos quedaría aquí como último paso es definir cómo vamos a declarar esas tareas que hemos visto, como la que hemos comentado en el build.gradle principal. Así que esto es un poco complejo, pero vamos a ver exactamente cómo convertir la que nos viene por defecto en el build.gradle. Si nos vamos al build.gradle principal, en la sección aquí de tasks, en vez de escribirla así, la tendríamos que escribir de la siguiente forma. Tenemos una property que se llama task, donde podemos registrar tareas. El nombre de la tarea sería este, que sería el equivalente a esto. Aquí le pasaríamos el tipo, delete class, y luego dentro ya haríamos el delete root project.buildView. Esto habría tenido que estar entre paréntesis en Groovy, que habría sido exactamente igual que el resto de las llamadas a las funciones, habría seguido funcionando, así que esa línea se mantendría igual. Pero esta cambia bastante y esta es la nueva forma. Así que esta parte del código ya no la podemos quitar también. Así que como ves, la migración no es nada sencilla, pero lo que tenemos ahora como ventaja es que el autocompletado funciona mucho mejor. Si nos volvemos al código, veremos aquí en build.gradle.kts, por ejemplo, podemos venirnos a este punto y decirle version, y aquí nos salen todas las properties relacionadas con version que tiene el objeto default config. De esta forma nos es mucho más sencillo completar la configuración sin necesidad de sabérnoslo todo de memoria. Así que sobre si deberíamos usarlo o no, la verdad es que esto depende mucho de cada uno. Si tu proyecto tiene build.gradles que son muy sencillos, quizá no te merece la pena toda esta conversión, porque seguramente lo único que tendrás que hacer es ir añadiendo dependencias y poco más. Si va a ser más avanzado, a lo mejor sí que te merece la pena para que todo este autocompletado funcione mucho mejor y además porque de esa forma tendrías todavía más código escrito en Colding. ¿Y tú qué opinas? ¿Utilizarías Cold IndexL en tus proyectos? Déjamelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saber tu opinión o incluso tu experiencia si ya lo has utilizado. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre todas las novedades de Android Studio 4.0, te dejo aquí el vídeo con todas esas novedades y además, como siempre, recomendarte que te suscribas, que le des a la campanita, que le des a te gusta si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!